Buenas tardes, vamos a dar inicio a la mesa redonda, grandes eventos deportivos y su legado social. Me acompañan en la mesa Clemencia Anaya Maya, de los Juegos Deportivos Suramericanos Medellín 2010, Bernardo de la Garza, Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, Mariana Ver, Juegos Olímpicos y Paralímpicos Río 2016. Juan David Serrano, de Honduras, es oficial de proyectos de la Casa Presidencial. Y Orlando Russo Díaz, director general del Instituto Municipal de Deportes de Barrancabermeja. Clemencia, tiene una amplia experiencia en diversas áreas del movimiento olímpico, es catedrática en diversas universidades del país y profesora de universidades de la Universidad de Lleida, España y el COI. De igual forma, ha dedicado gran parte de su vida a apoyar el avance de la mujer en todas las áreas del deporte. Es fundadora de la Asociación Colombiana Mujer y Deporte y miembro del Grupo Internacional de Trabajo sobre Mujer y Deporte desde 1996. Clemencia nos va a comentar un poco sobre el deporte como vínculo para transformar la sociedad. Para mí es un honor y una gran alegría poder compartir con ustedes la experiencia que vivimos en Medellín con los Juegos Suramericanos y sobre todo compartir cómo lo logramos. La gente dice que nos salieron muy bien. Nosotros creemos que alcanzamos el objetivo. Medellín es una ciudad muy hermosa, enmarcada en montañas que la rodean. Son montañas con una gran vegetación y Medellín se asienta en el Valle de Aburrá. Quienes no han conocido a Medellín, los invito, es más, los reto a ir a conocerla, porque no saben de lo que se han perdido hasta el momento. Pero como muchos de ellos, de ustedes, no la han conocido, yo quiero mostrarles que Medellín está ubicada en un sitio muy estratégico. Ay, mamacita, estos aparatos modernos. Está ubicada más o menos aquí. Es decir, un sitio que conecta Centro y Suramérica. Pero resulta que Medellín hoy es ejemplo de transformación. Y eso a mí me llena de mucha satisfacción. Y me llena de satisfacción porque Medellín, además de ser ejemplo de transformación, es la única ciudad del país, de Colombia, que tiene metro. Tiene un metro que es una belleza porque no es un metro grandísimo como el de Tokio o el de Madrid, que también es grandísimo para nosotros. Es impecable. Ustedes ven ahí, no es que nosotros hayamos enviado a alguien a que lo limpiara para sacar la foto. Es que es verdad. Es motivo de gran satisfacción para quien vive en Medellín que el metro sea cuidado y protegido por todos sus habitantes. Además, porque Medellín hace grandes eventos y se ha formulado esa gran inquietud y se ha puesto ese reto desde hace muchos años con el ánimo de internacionalizar la ciudad. Pero además porque Medellín es innovadora. Cuando yo conocí estos aparaticos que cuelgan de unos cables, los conocí en Europa, en una ciudad llamada Madrid, en el año 77, atravesando el Parque El Retiro. Y resulta que los paisas son los de Medellín, los paisas se inventaron que eso servía de transporte público. Y hoy, después de los Juegos Suramericanos, Río de Janeiro lo ha colocado como uno de sus grandes desarrollos para transportar la población con menos posibilidades de transporte. Y toda esta pequeña introducción para decirles que hoy Medellín, que es un ejemplo de transformación, es reconocida por el Wall Street Journal como una ciudad innovadora.
Y para que uno de los gringos le digan que Medellín es innovadora, es porque realmente lo ha sido. Porque ustedes mejor que yo saben cómo son los americanos, difíciles para aceptar que hay innovación en países como los nuestros. Así que, como pueden ver, pues yo me siento muy contenta de poder venir a hablar de Medellín. Y no soy paisa porque no nací en Medellín, pero sí he tenido la oportunidad de vivirla, de gozarla, de entenderla, y sobre todo he sentido en Medellín que es una gente que quiere ser mejor y que quiere mostrar que es buena y excelente y que busca la excelente. Es una ciudad deliciosa. La temperatura es una temperatura de 24 a 28 grados y por eso le han llamado la ciudad de la eterna primavera. Algunos de ustedes seguramente han ido y quieren volver. Y si hace rato que no van, apúrense pues. Pero lo que en realidad la mayoría de la gente piensa, y estoy segura que alguno de ustedes pudo pensar en narcotráfico y terrorismo, es lo que el mundo señaló por mucho tiempo a Medellín. Y digo señaló porque creo que hoy ya las cosas están cambiando mucho. Aunque hay muchos que todavía recuerdan a Medellín, con índices de homicidio de 381 fallecidos por cada 100.000 habitantes en el año 1990. Esas son cifras absolutamente elevadas. Son cifras que duelen, son cifras que uno no puede creer, pero que han ido reduciendo poco a poco gracias a diversas estrategias. Pero esa situación llevó a que nuestra ciudad de Medellín fuera catalogada como la más peligrosa del mundo, que quedara prácticamente destruida y sobre todo su población con baja autoestima. Eso es muy duro. Y para muchos colombianos, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí sentados hemos vivido varias veces el estigma de ser colombianos en los aeropuertos del mundo. Porque el solo hecho de que te reconocieran el pasaporte, yo me acuerdo que le ponía un vestidito al pasaporte para que no se dieran cuenta rápidamente que era colombiana. Porque me daba miedo llegar a la policía y que en la aduana me detuvieran y me levantaran la maleta, me la escarbaran por todas partes porque tenía el estigma de ser colombiana. Muchas veces en Estados Unidos me pasó y por eso siento cierta reserva sobre llegar a los Estados Unidos. Pero ese era el gran reto de ciudad que enfrentó un grupo de jóvenes que hicieron conciencia de la necesidad de cambiar, que estaban hartos de vivir en una ciudad en esas condiciones. ¿Y qué condiciones estoy hablando? De violencia, corrupción. Ustedes saben mejor que yo que donde hay dinero hay violencia, que es el caldo de la corrupción, que es allí donde se va armando toda una suerte de componendas y situaciones que elevan la codicia, las ganas de tener más y especialmente el dinero fácil. Y dos elementos supremamente críticos que son la desigualdad y el narcotráfico juntos. Cuando esos dos se juntan, son muy difíciles de arrancar. Por eso he puesto ese par de árboles allí. Porque si usted trata de arrancar el árbol, si usted seguramente lo ha hecho cuando arranca una mata en su jardín, las raíces quedan adentro. Entonces puede que usted arranque o mate los líderes, pero quedan los que vienen detrás. Y lograr cambiar eso. Para lograr cambiar eso se necesita trabajar con una opción que es, mientras usted arranca, tiene que mejorar las oportunidades para reducir la desigualdad. Si la desigualdad no se reduce, no hay cambio, no hay transformación. Aquí tengo cuatro personajes ante los cuales yo me quito el sombrero. La primera, a la izquierda, es Alicia Eugenia Vargas, una mujer
excepcional, que fue directora de los Juegos Suramericanos, pero que primero a ella le agradezco haber creído en mí y ofrecerme una oportunidad en un momento crítico de mi vida, cuando salía del Comité Olímpico después de prestar 20 años de mi vida a su servicio. Y me nombró su asesora para los Juegos Suramericanos. Ella además había sido secuestrada a los 8 años de edad, había estado en cautiverio cerca de 2 años, y cuando salió de esa situación, su familia encontró en el judo una oportunidad para calmarla. Ella se convirtió en campeona nacional, suramericana, panamericana, y alcanzó una medalla en un campeonato mundial. Luego se preparó como educadora física, y luego como abogada. ¿Y por qué como abogada? Porque tenía que tener elementos legales para combatir la corrupción, incluyendo en la dirigencia deportiva. Y con una mente clara y una gran visión, empezó a desarrollar todo un cambio estratégico de la ciudad de mano de otro personaje que se llama Sergio Fajardo. Es el alcalde de Medellín. Juntos, con el apoyo de Andrés Botero como miembro COI en ese momento, y posteriormente, cuando una vez ellos tres lucharon en compañía de otros dirigentes deportivos para alcanzar la sede de los Juegos Suramericanos del 2010, sería el alcalde Alonso Salazar quien acompañaría la ejecución con una visión eminentemente social. El 7 de noviembre del 2006, en asamblea de la ODESUR, Organización Deportiva Suramericana, se logró la sede con diferencia de 2 votos sobre Chile. El discurso de Sergio Fajardo se fundamentó especialmente en la situación de la ciudad, una ciudad reducida por la violencia, pero especialmente con un factor a su favor, y ese factor era la población. Y una población que se caracteriza porque tiene ganas de ser mejor, como lo dije hace un momento, pero especialmente porque se pone metas y las alcanza, y no se dejó vencer por el miedo, y siguió viviendo con esperanza. Con ese discurso fundamentado en el derecho a mostrar una cara diferente de Medellín, se ganó la sede. Lentamente, la ciudad empezó a creer en sus líderes, especialmente los menos favorecidos. A lo largo de la historia siempre son los que no tienen, siempre las cosas buenas están en el sector más desarrollado de la ciudad. Este alcalde del cual me refiero, Sergio Fajardo, empezó con un lema que era lo mejor, la mejor infraestructura para los menos favorecidos. Recuerdo un seminario iberoamericano de mujer y deporte que hicimos con el Consejo Superior de Deportes de España aquí en Medellín, y fuimos a conocer este lugar. Lo que ustedes están viendo es lo que era antes y cómo se convirtió después. Allí se construyó la Biblioteca España con el apoyo de los reyes católicos, los reyes de España. Y ellos vinieron a conocerla y se montaron en el teleférico, en el metrocable, y fueron hasta allí y estuvieron inaugurando el lugar. Pero ¿eso qué significó para una población tan difícil como la de este lugar, que es Santo Domingo? Fue la de recuperar la autoestima, de sentir el orgullo que los reyes de España habían llegado hasta ese lugar. Y ellos se precian de ser unos orgullosos de una infraestructura donde está una biblioteca pública, que es lo que ustedes observan aquí en la parte alta, esta. Esa biblioteca tiene teatro, tiene biblioteca, tiene zona para los niños, ludoteca, para que los niños jueguen y tengan los juguetes que no pueden darle sus padres.
y ellos los usan y los respetan. ¿Qué empezó a suceder? Que la ciudad empezó a creer y a ver que podía haber cosas buenas para ellos. Cuando hablo de erradicar la desigualdad y dar oportunidades, entonces jalamos el árbol, pero al mismo tiempo estamos dándoles nuevas oportunidades, y en este caso lo que se les dio fue una muy buena infraestructura, incluyendo escenarios deportivos de césped, ¿cómo se llama? Sintético, que ellos empezaron a cuidar porque se sentían orgullosos de tenerlas en las comunas de Medellín, en los lugares más difíciles de la ciudad, pero en las zonas, entre comillas, ricas de la ciudad, no existían este tipo de infraestructuras. Estamos hablando de el año 2006-2008. Entonces los Juegos Suramericanos se plantean no como un evento deportivo sencillamente, sino como un evento con un gran objetivo social. El gran reto de los Juegos Suramericanos era el de empoderar la ciudad. Para nosotros la responsabilidad estaba en poder que todos los habitantes de Medellín hicieran parte de la organización de los Juegos. Ese fue el gran reto. Y lograrlo significaba que en lugar de tener un equipo de profesionales que hicieran todo, había que darle participación a la ciudad. Y la participación empezó con concursos. Concursos, por ejemplo, para hacer el escudo, el símbolo de los Juegos, la música de los Juegos, la antorcha de los Juegos, la mascota de los Juegos. En fin, todo fue elevado a concurso, incluyendo el diseño de los nuevos escenarios deportivos. Esa era la mejor forma que encontrábamos para decir que realmente los Juegos son de todos, eran de todos, para que toda la población se sintiera comprometida y hiciera parte de los Juegos. Así que aquí está la antorcha, está el resultado de la mascota, los pictogramas y la filatelia deportiva. ¿Qué hicimos fundamentalmente? Si los Juegos Suramericanos, es decir, la UDESUR, pertenece al movimiento olímpico, los Juegos de Medellín tenían que ser unos olímpicos, ya no con 204 o 205 países, sino solamente con 15. Pero tenía que tener esa característica. Es decir, llevamos los Juegos Olímpicos a un nivel, los Juegos Suramericanos a un nivel donde todos los elementos que se conjugan en unos Juegos Olímpicos fueran posibles. Mezclamos deporte, educación y cultura para transformar la ciudad. En cuanto a la infraestructura, ustedes pueden ver allí cómo era la unidad deportiva Atanasio Girardot. Se puede apreciar el estadio y unos cuantos escenarios allí, pero se pretendía tener una mejor posibilidad para diferentes deportes. Y finalmente, esta parte es la que ustedes van a ver con el complejo acuático, que pasó de ser de una piscina o dos para tener 12 piscinas. Y además, como observan también, hay unos techos que sobresalen allí. Son estos de acá, que son todas una serie de arenas deportivas, donde se juega baloncesto, voleibol, deportes de combate, gimnasia, en fin. Y quiero hacer énfasis en que utilizamos la palabra arenas, como lo hacen muchos en Europa, y no coliseos, porque los coliseos tienen que ver con el Coliseo Romano y toda su filosofía de muerte, que no me gusta. Entonces, la unidad deportiva Atanasio Girardot, ustedes la ven allí, con todo su complejo, acogió 400.000 espectadores durante los Juegos. De noche, esa foto la tomamos el día de la inauguración, la noche de la inauguración, y esa inauguración acogió en el estadio a 40.000 espectadores.
Este es parte del proceso, como fue la construcción de los escenarios que similan las montañas de Medellín. Los techos son muy increíbles porque además nos permitieron jugar con una riqueza que tiene la ciudad, que son sus montañas y el verde de la ciudad, que está llena de árboles por todas partes. Pero además van a ver ustedes que Medellín obtuvo después de los Juegos el premio a Ambiente y Deporte del Comité Olímpico Internacional, porque miren por dentro cómo son los escenarios. Estos escenarios, siendo que tiene una temperatura que llega hasta los 28-30 grados, no tienen aire acondicionado. La construcción permite entrar el aire que baja de las montañas y lo mantiene completamente aireado, fresco. Y además, fue la primera vez que en un evento del ciclo olímpico se utilizaba el metro para servicio de los atletas. Transportar los atletas es todo una inversión bastante alta en términos de transporte. Y nosotros lo abreviamos con el uso del metro. Era tan increíble la construcción de la infraestructura que hasta las monjitas podían ver por entre los huequitos perforados de las paredes de los escenarios, para que nadie pudiera quedarse sin ver. Tuvimos un momento muy crítico durante los juegos. Se nos llenaron los escenarios y la gente no quería salirse porque no cobramos la entrada. Y tuvimos que colocar grandes pantallas de televisión para transmitir los partidos, pero que la gente se sentara y sintiera el rugir del estadio. Y eso es lo que ustedes están viendo allí. Realmente la ciudad pasó del miedo a la esperanza, pero luego pasó a la innovación, construyendo escenarios que cambiaron absolutamente la ciudad. Y no solamente en el campo del deporte, sino como les mostré, en la parte cultural. Grandes bibliotecas, grandes parques, fueron transformando la ciudad de Medellín y sobre todo entusiasmando a la población de tal forma que todos se sentían o se sienten orgullosos de vivir en Medellín. La villa fue construida pensando en los más necesitados. Fue un momento muy difícil. Nosotros tuvimos que convencer a la Organización Deportiva Suramericana que nos dejara construir en este lugar de la comuna de San Javier, esta construcción de 620 apartamentos. Pero además, ustedes ven aquí una singularidad, y es que ustedes ven ahí un grupo de 120 vendedores que estaban alrededor del estadio en una forma informal. Ellos vendían sus alimentos, cargaban sus estufitas y cargaban el agua y las llevaban, pero nosotros logramos reunirlos y decirles que les íbamos a mejorar su situación para que durante los Juegos Suramericanos ellos pudieran vender en mejor situación. Ellos creyeron que era que los íbamos a engañar y que los íbamos a sacar. Fue un momento muy difícil. Pero al final, ellos, esto que ustedes ven aquí, eso moradito, toda esta construcción, por debajo de todo esto, alrededor de todo el estadio, son locales con agua, luz, y Coca-Cola nos dotó en esa oportunidad con refrigeradores para que todos tuvieran excelentes condiciones para la venta. Además, se les dio capacitación para manipulación de alimentos. Como les he dicho, las oportunidades para los más necesitados. Esta es la comuna donde se construyó la villa. Esa comuna nos decía al principio, a nosotros qué nos importan sus... Y nos dejo puntos suspensivos por las palabrotas, porque no las uso, pero ellos sí, no nos importan sus atletas. Si nosotros no tenemos agua, no tenemos dónde vivir, nosotros no tenemos nada. Para nosotros fue muy difícil entrar a la comuna,
Tuvimos que entrar con educadores físicos, trabajadores sociales, trabajamos de la mano de la Secretaría de Educación, que fue un aliado vital para nosotros, a través de los profesores. Hicimos un gran trabajo capacitándolos en valores del deporte, en valores olímpicos, y ellos nos ayudaron a hacer el gran cambio en la ciudad, en todas las diferentes lugares. Y al final, los jóvenes de esta comuna conseguimos darles pintura y ellos pintaron sus casitas de colores, de los colores de los juegos, amarillos, verdes, azules, rojos, todas las casitas que ustedes ven, las pintaron. Y sobre los techos, los jóvenes pusieron mensajes a los atletas dándole la bienvenida a la ciudad, a los atletas. Pero fue un trabajo de más de año y medio trabajando con la población, y además quienes atendieron la villa fueron las mamás y papás de esa población que no tenían trabajo. Al final, 120 de esos apartamentos se repartieron totalmente gratis a los más necesitados de ese lugar. Y los demás apartamentos se dieron a créditos muy bajos, a 15 o 20 años. Creamos un programa con la Secretaría de Cultura, Secretaría de Educación, que se llamó Atletas de las Letras. Hemos hablado en estos días de la responsabilidad social y el deporte. Para nosotros era muy importante que los atletas también sintieran que eran responsables. Y llegar allí era muy importante que ellos supieran a dónde iban a llegar, que no tuvieran miedo. Y creamos este programa. Ustedes ven ese niño ahí mirándolo, mirando a los demás. Ustedes ven aquí este joven llenando, es firmando un cuaderno de este chico. Ese chico consiguió más o menos 2,000 firmas. Al final de los juegos yo le preguntaba, ¿y para qué quieres ese cuaderno? Dice, no sé, pero yo lo guardo como mi tesoro porque son los 2,000 atletas que yo pude tener en mi vida, en mi casa. Y yo sé que ese chico lo tendrá como un ejemplo para toda su familia y sus hijos. Y que le llegamos a tocar el alma a un niño y a muchos niños de esa comunidad, y que les cambiamos la vida llevando los Juegos Suramericanos. Pero además, entonces les escribimos a todos los atletas, a todos los jefes de misión, y les dijimos, van a estar en tal lugar, en tales condiciones. Esos niños no tienen libros. Queremos una biblioteca para ese lugar. Y entonces cada una de las delegaciones trajo libros. Pero los libros, no queríamos que los libros quedaran allí nomás, sino que tuvieran un mensaje de tal forma que cuando los niños abrieran los abrieran para leer, encontraran un mensaje que les ayudara a cambiar la vida. Y dejaron mensajes fabulosos. Logramos 900 libros y mensajes sensacionales. Me pasaría la tarde mostrándoselos. Pero lo más importante es que quedó allí una biblioteca construida gracias a los atletas suramericanos. Cuando terminó, la entregamos al colegio que allí había. Creo que lo que más cautivó a la población, y especialmente a los espectadores, fue el entusiasmo con que los espectadores acogieron los Juegos Suramericanos. A los habitantes de calle, los pusimos, los vestimos, los arreglamos y los pusimos a hacerle barra a todos los diferentes delegaciones, para que ellos también hicieran parte de los juegos. A los taxistas les dimos instrucción. A los dueños de los restaurantes les dimos los logos de los juegos, para que todos se sintieran parte de los juegos y tuvieran con iconografía de los juegos el servicio en sus restaurantes. Los taxistas se esmeraron todos en atender a la población visitante. Y especialmente desarrollamos en todos los juegos varios encuentros juveniles, seminarios académicos, talleres de profundización académica para instructores en toda la ciudad. Capacitamos 4,500 voluntarios y al final solamente utilizamos 2,800. Hicimos seminarios todos enfocados a
cómo recibir la ciudad y cómo sentirnos orgullosos de ser anfitriones de los Juegos Suramericanos. Los niños, las niñas aprendieron muchísimo de la historia de los países que vinieron a visitar la ciudad, y los visitantes se empezaron a llevar un cambio total, un cambio, una transformación de ciudad, y cambiaron su concepto. Para nosotros fue vital especialmente traer a los más importantes periodistas del mundo. Era estratégico poder cambiar la imagen de ciudad, especialmente con los medios de comunicación. Y ellos se sorprendieron de Medellín y nos ayudaron a hablar de Medellín en todas partes del mundo. A tal punto que al final fueron 1.500 periodistas que cubrieron los Juegos Suramericanos, 300 de los cuales eran periodistas internacionales. Y para completar, yo no podía concebir que los Juegos fueran de todos y que se quedaran con 40.000 espectadores viendo la clausura. Así que encontramos unos aliados. Recuerdo muy bien el día que planteé que hiciéramos la clausura por las calles de la ciudad, que todo el mundo me dijo que estaba loca. Pero encontré unos aliados que se llaman la Fura del Baúl, que me hicieron ojitos y dijeron que sí, que era una buena idea. Y 1.200.000 habitantes se volcaron sobre las calles de la ciudad para ver pasar a los atletas, con toda una parafernalia de artistas de la ciudad, artistas internacionales, y todos manejados por expertos que habían sido parte de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Finalmente, al finalizar quedan muchas cosas. Transformamos una ciudad desde el campo educativo, cultural, deportivo, con un evento como los Juegos Suramericanos. Y para completamente terminar la historia, hicimos un museo que es el único que existe en el país, un museo del deporte, que tengo la satisfacción de decir que el año pasado lo visitaron 20.000 personas. Y eso casi nadie me lo cree. Tenemos 30 guías y ya hace parte de la guía turística de Medellín el Museo del Deporte que creamos con los Juegos Suramericanos. Porque Medellín hace historia y empezó a hacer la historia pisando duro con los Juegos Suramericanos. Y eso nos permitió pasar del miedo a la esperanza, luego de la esperanza a la innovación, pero de allí a la inspiración con un sueño de llegar a los Juegos Olímpicos. Cuando dijimos queremos ir a hacerse los Juegos Olímpicos de la Juventud, la gente nos decía están locos, no pueden lograrlo. Pero nosotros pensamos desde el punto de vista del olimpismo, cómo la educación, la cultura y el deporte se unen. Creímos que éramos el ejemplo perfecto, el encaje perfecto para unos Juegos Olímpicos, y este fue el gran legado de los Juegos Suramericanos. Pues porque además la política pública de deporte en Medellín se caracteriza porque hoy, después de los Juegos Suramericanos, todos los escenarios deportivos quedaron abiertos a la ciudad. Ningún ciudadano, ningún habitante de Medellín puede dejar de ir a los escenarios deportivos a practicar deporte, porque todos tienen acceso gratis. Todo porque el deporte es un derecho en Medellín, gracias a un trabajo hecho por sus dirigentes deportivos, liderado por Alicia Vargas, la directora de las cuales hablé antes, y sus alcaldes que han ido consecutivamente llevando la misma filosofía. Hoy, el 30% de la población de Medellín hace deporte 3 veces por semana, no importa cuál sea, en qué escenario, y la ciudad se precia, no de tener 140.000 escenarios como los de Madrid, pero sí tiene 856 escenarios abiertos a la población de 2 millones de habitantes. Tiene 59 escuelas públicas gratis totalmente, donde están más o menos 60.000 niños y niñas aprendiendo cerca de 37 disciplinas deportivas.
y sueñan con seguir desarrollando toda una labor en beneficio de su población, porque el deporte es inclusión. Quiero mostrarles aquí solamente, para no extenderme más, porque creo que ya mucho. Medellín es hoy modelo de transformación reconocido por la UNESCO a través del deporte. El gran logro de Medellín ha sido el de posicionar la ciudad en el movimiento olímpico. Muchas gracias. Muchas gracias, Clemencia. A continuación, Bernardo de la Garza. Él es director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte desde el 2018 hasta el 2012, periodo en el cual México consiguió destacadas actuaciones en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 y los Juegos Olímpicos de Londres 2012. También es miembro permanente del Comité Olímpico Mexicano y actualmente se desempeña como consultor en materia de proyectos deportivos y activación física. En esta oportunidad, él va a contarnos un poco de su experiencia en los Juegos Panamericanos Guadalajara. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer la invitación a participar aquí con ustedes. Felicitarlos a todos los que somos o hemos sido gobierno y a los que son sociedad civil y que trabajan por estas causas. Y por cierto, antes de retirarnos a la comida, ya no quise hacer una intervención con respecto al tema que estaban tratando mis colegas mexicanos, porque todos teníamos hambre,
pero quiero aprovechar rápidamente antes de empezar la presentación, porque más allá de todos los aplausos que merece la gente que trabaja por estas causas, a mí me queda también el poco el sinsabor de que todo esto es necesario porque alguien no está haciendo lo que tiene que hacer. Todos estos esfuerzos, rescates de espacios públicos, y cuando uno se pone a pensar, y no me dejarán mentir, al menos yo hablo de la experiencia mexicana, que tienes una infinidad de patios escolares que a las 2 de la tarde se cierran con candado y que nadie más puede usarlos durante el día, pues ¿qué espacio público más seguro puede haber que el de la escuela? Cuando veo el esfuerzo que hace Colombia en sus juegos escolares y en México tenemos que hacerlo a través de los institutos del deporte de los estados, de las provincias, porque no somos capaces de estructurarlo a nivel escolar, entonces realmente preocupa. Y bueno, yo simplemente quiero dejar la reflexión de que luego nos perdemos en el aplauso muy merecido de todo lo que se está haciendo para tratar de solventar estos problemas, pero el origen del problema es pues que alguien no está haciendo lo que le toca hacer, desafortunadamente, y ojalá eso también en algún momento se debata y se proponga y se corrija, porque también las manos de la gente que trabaja en estas causas pues son más cortas que las que puede tener un gobierno que tiene el presupuesto de toda una población. Pero bueno, dicho eso, pues les agradezco mucho y vamos a empezar. Yo les quiero contar un poco, a mí me tocó vivir la experiencia de Guadalajara siendo director del deporte en México. Viene siendo lo más parecido a un ministerio, pero nosotros tenemos direcciones en vez de ministerios. Y me tocó verlo desde el lado de gobierno, no tanto de la parte organizativa tal cual, del detalle, pero sí siendo un miembro del comité organizador como parte del gobierno federal. Y aunque nosotros estamos en la Ciudad de México, bueno, estuvimos constantemente viajando y participando con la gente de Guadalajara para la organización de este evento. Lo primero que yo creo que vale la pena reflexionar es por qué hacer un gran evento deportivo. Y ahí pongo gran entre comillas, porque solo será un gran evento en la medida, como ya lo dijo Clemencia y como lo hicieron afortunadamente así en Medellín, en la medida que cumpla con los objetivos que tiene el deporte. Porque si es solo gran evento porque viene mucha gente, porque se invirtió mucho, porque estuvo en la televisión, pues no necesariamente tiene que por eso ser un gran evento. Para ser un gran evento tiene que contribuir a las causas del deporte, que como ya se ha dicho aquí muchas veces, y es lo malo estar al final, pues tiene que ser transformador de la sociedad. Si no ayuda a transformar la sociedad en una sociedad más sana, en una sociedad más productiva, en que se limite la deserción escolar, en fin, en todo lo que se ha hablado aquí, pues entonces ese evento no es tan grande como uno pudiera pensarlo por más atletas que asistan y más cobertura mediática que pueda tener. Entonces, otra cosa que no debemos de perder de vista es que esto yo creo que debe de ayudar, y como ya se ha dicho aquí, en la mañana también Raúl lo comentaba, lo importante es la masificación del deporte. Y un evento de estos tiene que ayudar a eso también, a que cada vez haya más ciudadanos que se activen y realmente sea una política pública, que es lo que es el deporte, eficiente. Igual me remito a mi país, nosotros tenemos un presupuesto para atender las enfermedades relacionadas con los problemas cardiovasculares y de obesidad, que es 20 veces mayor al presupuesto que tiene el deporte. O sea, invertimos una 20ava parte para prevenir lo que luego tenemos que ir a atender a los ciudadanos por sedentarismo y por falta de pasión o por falta de oferta o por falta de convocatoria y de liderazgo para que la gente se active y realmente practique el deporte. Entonces, pues sí es un gran evento, sí es una gran inversión, los sudamericanos, panamericanos, ni qué decir de los olímpicos, incluso hasta los centroamericanos, pero también como se vieron algunas cifras aquí, pues cuando en una competencia escolar de un país como Colombia y participan 2 millones de niños en su primera etapa, pues entonces ya hablar de un evento de 8,000 atletas de alto rendimiento, pues ya tampoco pareciera tan grande. Entonces, ¿pero por qué lo hacen los gobiernos o por qué lo hacen las ciudades o los municipios? Muchas veces lo hacen por imagen, lo hacen por promocionar el destino. Creo que uno de los casos, a lo mejor para mí, uno de los más claros que tuvo esta estrategia fue Beijing, que lo hizo porque se quería dar a conocer, lo hizo porque quería mandar un mensaje diferente de que eran un país que se estaba modernizando, abriéndose al mundo, etc. Y bueno, cada quien podrá juzgar si lo hicieron bien o mal, pero creo que ese era el objetivo. Hay otros que lo hacen para generar inversión y desarrollo, y a mí, bueno, ustedes conocen el caso de Barcelona mejor que yo,
pero yo siempre he pensado que ha sido uno de los juegos que en su estrategia y en su planificación ha sido de lo mejor que se ha visto a nivel olímpico. Y cuando uno va a Barcelona y ve Montjuïc y ve el puerto y ve, dice, en realidad me hace sentido que hayan existido unos Juegos Olímpicos aquí como puntal de la transformación de esta ciudad. Y ahora que tú no sé, yo no conozco Medellín, pero ahora que nos enseñas las imágenes y nos platicas la estrategia de por qué haber hecho los Juegos Sudamericanos ahí, que además los ganaron, ¿entiendes? ¿No? Uh-huh. O sea, además todo salió bien porque además quedaron en primer lugar. Realmente, bueno, hace sentido cuando se hace con esa visión de largo plazo de generar inversión y desarrollo. Hay algunos que también lo hacen por no solo estos grandes eventos a los que me he referido, también hay campeonatos mundiales, también hay otros eventos deportivos que requieren inversión, que requieren convocatoria, y también hay quien los hace para tener mayor fuerza al interior de sus federaciones, mayor posición en algunos espacios de poder deportivo. Pero siempre, independientemente de por qué se haga, debe haber, aunque no se haga con ese objetivo y con esa misión, siempre hay un subproducto que es el legado social, que puede ser amplio, puede no serlo, pero siempre el deporte nos va a dejar algo gratificante. De los beneficios sociales que se pueden desprender, bueno, yo quise rápidamente resumirlos en dos. Creo que hay unos beneficios que son inmediatos, algunos de ellos son tangibles. Aquí nos hicieron una presentación de la infraestructura. Para mí el tema de la infraestructura en un deporte, sobre todo los de alto calado, sudamericanos, panamericanos, ni qué decir de los olímpicos, puede ser un arma de dos filos. ¿Y por qué me refiero a que puede ser un arma de dos filos? En primer lugar, representa un costo altísimo con las exigencias que hoy hay de los organismos internacionales para poder ser sede de estos eventos deportivos. Hay un cuaderno de cargos en el que te obligan a tener escenarios que tengan capacidades muy altas de espectadores. Entonces, a veces ese tema de la infraestructura se utiliza pues para hacer un dispendio que a lo mejor no es necesario, pero se justifican diciendo es que me lo está exigiendo las autoridades deportivas. Entonces, a veces yo creo que no es indispensable. No es indispensable gastar tanto dinero en la infraestructura y no en esas dimensiones en las que a veces se ven obligados los gobiernos. Y bueno, yo no quiero hablar mucho de otros países, pero mucho he leído sobre el tema de Brasil. Ahorita vamos a ver algún ejemplo de lo que ocurrió en Beijing, sobre esas inversiones tan grandes en estadios, si se hace o no hace sentido y si un gobierno debe estar dispuesto a esos cuadernos de cargos o no. Porque luego, si no hay una política estructurada para que esos espacios que se construyeron sean utilizados por la sociedad, que haya entrenadores, que haya convocatorias, que haya apertura, pues realmente no se amortizan nunca. Un estadio de 50.000 aficionados que se utiliza solamente en este tipo de competencias, pues quizá no se amortice nunca. Entonces tiene que tener una recurrencia de eventos, me parece, para que pueda hacer sentido. Luego puse ahí que era caprichuda y un poco vuelvo a lo mismo. Los organismos internacionales, por ejemplo nosotros, y ahorita van a ver ustedes una fotografía del centro acuático que se construyó para albergar los Juegos Panamericanos, piscina de calentamiento, piscina olímpica, fosa de clavados, 14.000 espectadores… Y cuando ganamos la sede para tener los campeonatos mundiales de natación en el año 2017, que después por otras razones políticas la perdimos, pero la habíamos ganado, la FINA, la Federación Internacional de Natación, nos dijo, está bien todo lo que has hecho, me encanta el centro, pero son 14.000, tienes que hacer otro estadio que tenga 20.000 porque natación tiene que tener 20.000. Y a pesar de haber vivido los Juegos Panamericanos, a pesar de haber visto cómo funcionaba el estadio, si hubiéramos sido sede de esos juegos, teníamos que hacer una alberca temporal, que incluso ellos te la dan, hay que decirlo también, en donde tuviéramos una estructura de gradería temporal, así estaba planteado, de 20.000 aficionados para poder recibir ese campeonato mundial de natación. Y yo a veces también me cuestiono porque, y lo debatíamos con la FINA, era ¿cuánta gente va a ir? 20.000 en vez de 14.000, pero ¿cuánta gente lo ve por televisión? Es decir, ¿esos campeonatos mundiales son eventos presenciales o son eventos de televisión o televisivos? Yo creo que cada vez son más televisivos que presenciales, por eso cuando se habla de 1.500 millones de euros de los derechos de televisión del fútbol, pues es porque hoy el mercado está allá, ¿no? Está a través de la transmisión de televisión y así igual está la NFL, que tiene 5.000 millones de dólares al año de derechos de transmisión. Entonces creo que eso ha cambiado y esos requisitos, sobre todo en países en vías de desarrollo como son los nuestros o la mayoría de los que estamos aquí,
esas exigencias que hacen las autoridades deportivas, a veces me parece que no miden y no calculan que esos recursos pueden ser utilizados para otra cosa. Y que un estadio de 30.000 gentes luego pues no es ni práctico para hacer algunas competencias de otro tipo. Y cuando uno ve el video que nos hiciste favor de regalarnos esta mañana, donde sale Frankie Frederick corriendo en la tierra con los niños, pues entonces más lo hace dudar a uno o pensar en dónde se debe de invertir el dinero realmente en el deporte. Porque si hubiera Frankie Fredericks por todos lados, entonces la convocatoria de participación sería mayor que a lo mejor a través de la construcción de un estadio. Pero bueno, al final del día son cosas que también se tienen que hacer y ojalá todo vaya acomodándose y sumando para tener una transformación real. A ver, aquí quise poner algunos ejemplos rápidos de lo que estaba platicando. Ahí tenemos, por ejemplo, en la esquina superior izquierda, el estadio de voleibol de playa de Beijing, de los Juegos Olímpicos. Ahí porque es un régimen bastante fuerte, duro en la disciplina, pero en México esto ya estaría completamente invadido, ¿no? Ya sería la habitación de alguien. Ahí está abandonado completamente desde el 2008 el estadio de voleibol de playa de los Juegos Olímpicos de Beijing. Y uno se pregunta, ¿de veras no puede haber un entrenador ahí? ¿Que pueda tener una escuela de niños? ¿Que pueda haber algo? Pues no sé, está cerrado. A la derecha, en la esquina superior derecha, son las instalaciones del kayak. También no puede haber una escuela de gente que aprenda a remar o algo. O sea, como fuente, no lo sé, pero bueno, también está abandonado. Abajo está una foto aérea de cómo en los Juegos Olímpicos de Beijing, cómo estaba el tema del béisbol, entre otros. Y aquí a la derecha está cómo está ahora esos campos de béisbol que funcionaron en los Juegos. Y realmente, pues sí entristece porque hay muchas necesidades como para que esto ocurra así. Y aquí está lo que hicimos en Guadalajara, algunas imágenes. En la esquina superior izquierda es el centro acuático que yo les comentaba. A mí me parece muy digno para poder albergar un campeonato mundial de natación. Pero bueno, a la derecha está el estadio de tenis que se construyó para los Juegos Panamericanos, que afortunadamente recibe todos los años un torneo internacional, que tiene academias, que se está utilizando adecuadamente. En la parte del medio a la izquierda está el pabellón de gimnasia, que se hizo también para los Juegos, que también tiene una academia, que también se utiliza. No se ha vuelto a llenar desde que fueron los Juegos en las gradas, pero bueno, sí hay actividad en el área de realmente de entrenamiento y de competencia. Del otro al lado derecho está el velódromo, también ha recibido un par de Copas del Mundo, también tiene una escuela, creo que también se ha amortizado adecuadamente, es decir, ha justificado el que se haya construido un velódromo moderno y de esas cualidades. Hay otro estadio, el de que ven ustedes abajo a la izquierda, que me parece que fue algo interesante, fue el estadio que se construyó de atletismo para los Juegos Panamericanos. A diferencia de la mayoría de los Juegos, en estos Juegos la inauguración se hizo en un estadio de fútbol, que era un estadio que se acababa de construir para uno de los equipos más populares de México, muy moderno, y se construyó un estadio de atletismo para albergar esas pruebas, a diferencia como normalmente es, que en los estadios de atletismo siempre es donde se da la inauguración. Pero se construyó ese estadio y bueno, aunque también te queda un poquito de melancolía porque lo viste y no hay muchos estadios de atletismo en México, después se convirtió en un estadio de béisbol, donde hay un equipo de béisbol profesional, que son los Charros de Jalisco, y está, no hay un solo espacio disponible cada vez que juegan. Entonces, bueno, le queda la melancolía, pero fue algo muy inteligente el haber cambiado el estadio de béisbol para que fuera del atletismo, que fuera un estadio de béisbol y que hoy tiene una convocatoria a la sociedad muy importante. Después, bueno, está la derrama económica que genera un evento de estos también, pero luego está el tema intangible, que yo creo que muchas veces pues es tan importante o más importante, y también se ha hablado de esto ya aquí en la mañana, y también Clemencia lo ha dicho, pero estos juegos dejan una sensación en la sociedad muy importante. Transforman realmente la forma de ver las cosas, no solo en la sociedad, también en los atletas, que al competir en su país siempre tienen una probabilidad mayor de dar un resultado importante. Y eso va terminando con todos los complejos que una sociedad puede tener. Y yo lo digo porque, como creo que otras sociedades de aquí, pero bueno, yo me refiero a la mía, a la mexicana, hemos sido siempre un país que ha dudado mucho de nosotros mismos. Hemos siempre dudado de lo que los mexicanos somos capaces de hacer.
Tan es así que, bueno, en alguna época México pues perdimos algunos campeonatos del mundo en series de penaltis, y hoy a la fecha cada vez que vamos a una serie de penaltis es común que en el Twitter y en todos lados la gente diga los malditos penales. Y la última vez que México perdió unos penales fue en 1994. Es decir, nos quedó el complejo y aferrado después de 21 años seguimos refiriéndonos a que México es incapaz de ganar en los penales. Entonces, este tipo de eventos me parece que ayudan a doblegar todas esas malas sensaciones y malos pensamientos de que una sociedad no es capaz de algo. Y Barcelona y la selección española en aquella época fue un ejemplo, y México en los Panamericanos, y ustedes en los Sudamericanos, y ahora la delegación de Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos de Londres. Y realmente creo que eso tiene un aporte importante. Ni qué decir de la alegría y la convivencia que se da en la sociedad, los esfuerzos de civilidad que hace la gente para mandar un mensaje correcto de los Juegos y de su ciudad. Guadalajara eran, porque estábamos también viviendo momentos de difíciles en cuanto a la seguridad y en cuanto a algunos temas en nuestro país, y había colas de una hora y media porque había que tener diferentes arcos de seguridad y no era un proceso fácil el acceder a los estadios, y la gente se comportó de manera impecable. Igual en los automóviles había un carril panamericano para los atletas, para los visitantes, para las delegaciones, que se respetó en todo momento por parte de la ciudadanía. Es decir, hubo unos esfuerzos naturales y que emanaban del propio compromiso de los aficionados, que fue algo increíble. Y eso me parece que te lleva a los beneficios permanentes que te puede dejar un evento de estos. Por un lado, la cultura de hacer más deporte, de que realmente los niños, sobre todo los niños, que son los que de alguna manera tienen una conciencia más dispuesta a ser modificada, hagan del deporte algo común. Y ahí es donde creo que el tener cercanía con estos grandes atletas a los que solo ven en la televisión, o tener la experiencia de ver cómo se desborda una tribuna o a través de las grandes pantallas o las televisiones por un éxito o un triunfo deportivo de su país, creo que es algo muy importante. Y por eso, bueno, yo también aquí hago un paréntesis, me da mucho gusto estar aquí con Mercedes, con Mabel, atletas que han sido medallistas olímpicos, que no es cualquier cosa, y que en realidad por sí solo ese éxito tiene una convocatoria hacia la juventud, hacia los ciudadanos del país, a que practiquen y crean que pueden hacer algo en el deporte. Y alguna vez platicando en una sobremesa decía, bueno, uno de las gentes que más ha promovido el deporte es Messi. Me decían, pero Messi, ¿por qué? ¿Messi qué hace? Y le digo, pues Messi hace magia todos los fines de semana. Y al hacer magia todos los fines de semana, pues los niños dicen, yo quiero ser como él. Y pues es muy difícil que alguien llegue a hacerlo, pero eso provoca que la gente se anime y quiera practicar el deporte. Entonces, otro legado permanente puede ser que esa infraestructura que genera un gran esfuerzo por parte de los gobiernos realmente se utilice. Y que hay una transformación de la introspección del ciudadano y de la cultura de cada uno, decir, ¿no? Sí podemos ganar, en realidad sí podemos. Y en México, pues no creemos que podemos, que hasta inventamos el grito de sí se puede. O sea, como que te lo tienen que estar recordando constantemente porque saben que pues tú mismo lo dudas, ¿no? Que sí se pueda. Y así que esto es más o menos lo que yo creo que puede dejar de beneficios un evento de este tipo, en resumen. En Guadalajara a mí me parece que se vivió algo muy interesante, un esfuerzo cívico muy importante, que creo no supimos después, también porque estuvo muy cerca ya del cambio de gobierno y vinieron los Juegos Olímpicos, y no supimos a lo mejor encontrar, sistematizarlo para que se repitiera de manera natural constantemente. Pero bueno, por lo menos durante los Juegos lo hubo y algunos habrán quedado tocados por ello. Creo que fue un evento de gran calidad, no sé quién de aquí haya asistido a los Juegos Panamericanos, seguro alguno de ustedes estuvo por ahí, creo que fue una inauguración prácticamente de nivel olímpico, una organización impecable, en general creo que fue un éxito en la parte organizativa. Para México los resultados deportivos fueron los mejores de la historia, el mejor resultado que habíamos tenido era 24 medallas de oro en unos Juegos Panamericanos y en este caso se ganaron 42. Que realmente generaron una muy buena sensación entre la ciudadanía. Hicimos una encuesta, recuerdo, y 88% de los mexicanos encuestados decían que estaban orgullosos del resultado deportivo que había tenido México. Y sí creo que gracias a eso, que gracias a los Juegos, a pesar de que cometimos algunos errores, a pesar de que
se hizo un estadio de béisbol en un municipio en donde no hay un equipo profesional, y se está ahí abandonado, a pesar de que la villa se vio politizada y hoy no se ha podido entregar porque tiene un conflicto ahí ecológico y tienes ahí una vivienda interesantísima parada. Es decir, siempre hay también algunas cosas que uno lamenta que no se hayan hecho de mejor manera, pero creo que fue un evento que al final del día valió la pena hacer, pero honestamente si lo volviéramos a hacer y yo pudiera tener una mayor influencia, sí creo que habría algunas cosas que modificar para canalizar recursos a donde más se necesita para la promoción del deporte y para poder tocar a la gente que quiere practicar y que no tiene cómo practicar el deporte. Por último, les quiero pasar rápidamente, este fue el resumen de gobierno, evidentemente tiene una visión de gobierno, de los Juegos Panamericanos, no tiene muy buena resolución, pero después de 2 años, 3 años de salir del gobierno, lo que uno encuentra es un milagro, y yo, bueno, me encontré con este ahorita que buscaba para mí esta presentación, así que aquí se los dejo. En un trabajo conjunto del gobierno federal, con el comité organizador, el gobierno del estado de Jalisco y la invaluable participación de más de 7,000 voluntarios, se realizaron los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, que serán recordados por su destacada organización, las magníficas instalaciones y calidez del pueblo de México. Atletas de 42 países dieron lo mejor de sí mismos en la 16ª edición de la justa deportiva, que gracias al gobierno del presidente de la República, contó con 17 escenarios deportivos nuevos o remodelados, con una inversión superior a los 1.790 millones de pesos. En modernos escenarios, la delegación mexicana logró la mejor actuación en unos Juegos Panamericanos en su historia, con más de 37 medallas de oro y más de 119 preseas totales, superando la actuación de la edición de Mar del Plata en 1995. Con los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, México se reafirma como una nación fuerte, competitiva y moderna. Felicidades a todos los deportistas, a sus familias y a México. Gobierno Federal. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, eso es todo. Bueno, muchas gracias. A continuación, Mariana Ver. Ella es jefa de educación de la Organización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Río 2016. Es también responsable de integrar los valores olímpicos y paralímpicos del deporte y la participación en los Juegos de las escuelas de todo Brasil. Ella va a abordar de qué trata el programa de educación de Juegos y cómo trabajan con las confederaciones de deporte. Hola, buenas tardes. Voy a hablar en mi mejor portuñol para ustedes. Voy a hablar un poco de una parte clave del legado social de los Juegos, que es el programa de educación, y voy a explicar un poco lo que estamos haciendo ahora en Brasil. Estamos trabajando en el proyecto con algunas líneas principales de acción, que son traer vivencias de valores olímpicos y paralímpicos. Entonces queremos realmente que los niños practiquen estos valores y creemos que eso puede realmente cambiar el ambiente en las escuelas. En Brasil tenemos muchos problemas en las escuelas como violencia y otras cosas, y creemos que estos valores pueden ayudar muchísimo con eso. Y claro, introducir nuevos deportes en las escuelas. En Brasil tenemos lo que llamamos del cuadrado mágico. Entonces, en las escuelas se enseña fútbol, voleibol, básquetbol y handball, y queremos ir más allá de esto e introducir otros deportes también en las escuelas. Y claro, también queremos que los niños se sientan parte de todo lo que estamos haciendo para los juegos y que se diviertan con todo eso, porque también son parte de esto. Lo que hemos hecho, que ha funcionado muy, muy bien, es hacer el programa en conjunto con la ciudad de Río y con las confederaciones deportivas. Entonces, el primer año del proyecto, que fue 2013, hicimos un proyecto piloto, involucramos la Secretaría de Educación, la Secretaría de Deporte, también los profesores, los alumnos, todo eso. Y en conjunto hicimos un programa que iba de acuerdo con las necesidades de las escuelas. Y hoy estamos con casi 300,000 alumnos en el proyecto,
y la idea es que ahora en el segundo semestre de 2015 vamos a llevar este proyecto para todo el Brasil. Entonces este número va a crecer bastante y el proyecto ya el año pasado se tornó política pública para la Secretaría de Educación de la ciudad de Río y estamos también ahora firmando un acuerdo con el gobierno federal para hacer algo a nivel federal también. Bueno, en las escuelas, ¿cómo estamos trabajando? Trabajamos con 4 grupos de multiplicadores que son los responsables por llevar el programa para las escuelas. Entonces, estamos trabajando con los coordinadores pedagógicos, con los profesores de educación física, pero siempre diciendo que no es un programa solo para el profesor de educación física y sí para toda la escuela, porque se puede trabajar muchas cuestiones en otras disciplinas también. Tenemos también siempre grupos de alumnos líderes en las escuelas. En general tenemos 10 alumnos líderes por las escuelas que también hacen muchas actividades en las escuelas y un mentor para estos alumnos líderes que trabaja con ellos todo el año. Y lo que estamos haciendo también en específico para el profesor de educación física son workshops deportivos que hacemos todo el año y eso hacemos con las confederaciones. Lo que estamos haciendo ahora son 3 workshops al mes y los profesores pueden inscribirse si quieren. Y los workshops son siempre de deportes que ellos en general no conocen mucho y lo que estamos viendo es que los profesores de una manera se están reinspirando porque en general ellos después de la universidad no tienen más cursos y otras cosas, entonces les estamos dando eso y ellos están comprendiendo también que deportes que piensan que son más difíciles de practicar en la escuela o que no están acostumbrados a practicar, que se puede hacer no importa la realidad de la escuela. Por ejemplo, tenemos muchas escuelas que no reciben material deportivo después de 7 años, pero estamos enseñando a los profesores cómo hacer los materiales con material reciclado, por ejemplo. Entonces, no importa la realidad de la escuela, pueden adaptar y hacer el deporte de alguna manera. Esos son algunos de los deportes que ya hicimos entrenamiento. Lucha libre, badminton, hockey, atletismo, etc. Y lo que hemos hecho también es una web serie en internet para los profesores de cómo enseñar distintos deportes. Entonces ya hicimos esgrima, fútbol y otras cosas y es muy sencillo, son 4 minutos y ellos pueden utilizar eso para introducir un nuevo deporte también en la escuela. Y voy a enseñar un video que es el workshop que hacemos para los alumnos líderes. Entonces, solo... Esqueci o nome daquele, que tem que ser. Nunca tinha visto Badminton. Pô, nunca pensei em jogar badminton, poxa. Eu acho interessante essa história de jovem que causa uma mudança na escola. Vai ser muito legal conhecer muitas pessoas novas, peguei Facebook e tal. Achei muito bom interagir bastante com as pessoas. É a segunda vez que participo. Acho muito importante nas escolas, que ajuda os alunos das escolas que não estão participando a conhecerem mais sobre tudo que a gente conheceu aqui. Passar para ele, informar. Eu achei que minha vinda para cá foi muito interessante, a vinda de todos, né? Porque o projeto Transforma não vai englobar só uma parte da escola, vai englobar a escola por inteiro, né? Não vai ser só sobre os esportes, vai ser sobre a vivência dos alunos dentro da escola. Vai tratar sobre vários temas como bullying, como a vivência escolar, como a diversidade na escola. Vai tratar de um todo dentro de um só foco, que são os Jogos Olímpicos. Bom, eu vejo que todos eles estão com um pequeno nomezinho na blusa e isso faz muita diferença. Esses nomes são importantíssimos no dia a dia de cada um deles, né? E eu vejo que essa integração, através da vivência de vários colegas de várias escolas, essa integração faz com que eles melhorem. Estou vendo a forma de querer trabalhar, querer participar, sendo assim prazeroso para eles,
se sentirem úteis. Eu vou levar aquilo que eu estou aprendendo em algum lugar especial para pessoas especiais que são os meus colegas. Não adianta só os outros gente jovens fazerem. A gente precisa conscientizar também, passar, fazer palestras, se alistar lá para conscientizar outras pessoas a poderem entender a importância de uma escola limpa, uma escola com respeito um ao outro. Depois do planejamento, vou tentar executar. Tentar não, vou fazer. E a outra coisa que hemos hecho é temos um website com todos os materiais que temos, os materiais de formação, e estamos traduzindo alguns desses materiais também para inglês e para espanhol. E, claro, como estamos trabalhando com jogos, sempre que podemos, involucramos os alunos em experiências que têm que ver com os jogos, por exemplo, com as mascotas, que utilizamos muitíssimo. También siempre utilizamos atletas y exatletas que, claro, pasan muy bien los mensajes de los valores, del deporte y todo más. Entonces, utilizamos mucho el trabajo con ellos. Llevamos también los niños para exhibiciones deportivas o campeonatos y otras cosas que se están pasando en la ciudad. Y lo que queremos es eso, es participación y emoción de los niños que empiecen a practicar otros deportes que no conocen y que realmente se emocionen y que se involucren con esto. Una cosa que salió de este proyecto, como estamos teniendo bastante éxito con el proyecto de educación, empezamos también a hacer un proyecto para toda la comunidad. Entonces, estamos haciendo un festival deportivo en que llamamos no solo los niños, pero también los papás, los abuelos, todos que quieran participar. Y eso estamos trabajando en conjunto con las confederaciones. El último que hicimos, tuvimos 27 deportes distintos. Y la gente puede ir y puede experimentar el deporte que quiera y ver cómo es y todo más. Y tengo un pequeño video de eso también. Nós vamos apresentar para vocês o rock sobre grama. Peladão, tapinha, levanta a raquete. Isso! Quem já perdeu algum jogo aqui? Um, dois, três!
Este modelo está funcionando bastante bien, especialmente para las confederaciones, porque lo que estamos haciendo es poniendo las confederaciones en contacto directo con las escuelas, y es una cosa que ellos tenían mucha dificultad de hacer, porque siempre que hablaban con la Secretaría de Educación, la cosa no iba adelante. Entonces, ahora con nosotros están haciendo el entrenamiento directo con los profesores, y con los festivales también tienen acceso directo a niños y a otras personas. Entonces, es un modelo que está funcionando bien y que va a continuar también después de los juegos, que es nuestro objetivo. Y bueno, como había dicho, estamos ahora trabajando en el estado de Río de Janeiro, en Minas Gerais, y ahora dentro de 1 o 2 meses vamos a empezar a llevar eso para todos los demás estados de Brasil también y crecer el programa. Gracias. Bien, muchas gracias. Ahora Juan David Serrano de Honduras, él es oficial del proyecto de la Casa Presidencial y va a contar un poco de qué trata el proyecto Honduras Actívate. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Juan David Serrano, como bien decía aquí la compañera, pues soy oficial de seguimiento de Casa Presidencial, trabajo en la parte de los proyectos. Actualmente pues estoy coordinando un proyecto que es recién nacido, por decirlo así. El proyecto se llama Honduras Actívate. Y bueno, les voy a contar un poco, si me ayuda. Según datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud, para el 2025, para todos los países del mundo, va a ser insostenible la situación de este tipo de enfermedades, especialmente el sobrepeso, el cáncer y la diabetes. Por lo cual, pues el gobierno de Honduras, por medio del presidente Juan Orlando Hernández, está buscando crear una estrategia que permita contrarrestar estas enfermedades por medio de la buena alimentación y del ejercicio físico. Como les decía, lo que buscamos es prevenir estas enfermedades en la población hondureña, las cuales en su tratamiento consumen lo que es la mitad del presupuesto del Estado, más o menos 450 millones de lempiras al año. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, por medio de este proyecto que tiene 2 meses, hacemos jornadas de activación, le llamamos nosotros, cada 15 días, las cuales son encabezadas por el presidente y en las cuales se realizan distintas disciplinas deportivas. Bueno, ahí tienen ejemplos, aquí a ver, esta hacemos zumba, como una hasta, para que vean que en Honduras hasta las vacas bailan. También tenemos ciclismo, ciclismo femenino, ciclismo masculino. Y lo que estamos haciendo básicamente son estas jornadas, como les comentaba, cada 15 días, encabezadas por el presidente Juan Orlando Hernández. Segundo, hacemos recreovías, que he escuchado que en varios países lo hacen y creo que aquí Colombia es el pionero en este tema. Se cierra toda una avenida o toda una calle aledaña a un centro de alguna ciudad. Esto se hace todos los domingos y a los niños se les dan juegos infantiles, se les llevan de estas cosas que les llaman saltarines, se les lleva comida saludable y se les hacen distintas actividades para que ellos puedan recrearse. Otra cosa que hacemos es la construcción de parques recreativos. Bueno, aquí la compañera Nadia, que trabaja en Honduras, también ella conoce que especialmente en aquellas zonas que el gobierno ha identificado como zonas de alto riesgo, se están construyendo este tipo de parques para que la gente pueda salir y puedan hacer ejercicio, puedan divertirse, especialmente los niños. Hemos tenido 2 zonas que hemos identificado que han sido las más conflictivas. Una zona en San Pedro Sula, que se conoce como Chamelecón, y otra zona en Tegucigalpa, que se conoce como el Rosario. Otra cosa que estamos haciendo es que hay convenios con instructores. Estos instructores llevan un equipo de sonido y llevan música y hacen rutinas de zumba en la mañana en algún parque. Entonces llega la gente y comienzan a bailar y es una manera interesante de hacer ejercicio. Y otra parte complementaria de este proyecto es la iluminación que estamos manejando. Se están poniendo iluminaciones de tipo LED en las calles, especialmente de aquellos barrios peligrosos, para que la gente pueda salir en la noche, para que puedan volver a caminar, para que la persona que trabaje en un restaurante, para que el cobrador de bus, para que todas las personas puedan circular en la noche y volver, pues que sientan que su barrio es más seguro. Esta imagen que está aquí es para mí muy importante,
porque fue el segundo Honduras Actívate que hicimos, que fue con personas en condición de discapacidad. Entonces era bastante como conmovedor ver personas ciegas o gente que en silla de ruedas, que estaba haciendo ejercicio, que estaba practicando algún tipo de deporte y que le decían a uno, yo nunca había tenido la oportunidad de hacer deporte porque estaba acostumbrado a que me dijeran que no puede, pero por medio de Honduras Actívate le estamos diciendo a la gente que no hay excusa para no hacer deporte. Este es otro ejemplo, que esta es una recreovía de las que se hacen por lo general los domingos, se hace una en cada uno de los 18 departamentos de Honduras. Este es el famoso Parque de la Vega, que fue construido en esa zona conflictiva que se conoce como Chamelecón, y esta es una de las zonas iluminadas con ese proyecto de luces LED. Ahora, ¿quién nos avala? Este proyecto de Honduras Actívate está avalado por la Organización Mundial de la Salud y por la Organización Panamericana de la Salud, evidentemente, y también por la empresa privada. El proyecto es impulsado especialmente por nuestro presidente, por Juan Orlando Hernández. Ahora, pues, según la representante de la Organización Mundial de la Salud en Honduras, declaró a nuestro presidente como el campeón de las Américas. ¿Por qué? Porque es un presidente que no solo viene y le dice a la gente si hagan ejercicio, o que no se siente y pide a sus ministros que hagan un decreto para crear una política pública que promueva la actividad física, sino que es un presidente que se alimenta de forma saludable y es un presidente que cada 15 días sale a hacer ejercicio con su gente. Y en cada viaje que el presidente hace al extranjero, él sale a correr en las ciudades que visita. Entonces, aquí les tengo esta foto, que fue la semana pasada, esta foto fue la semana pasada en Perú, en Lima, el presidente salió a correr. Esta foto fue hace como 2 meses que el presidente salió en Panamá, asimismo salió en Costa Rica, cuando estuvo en Costa Rica, cuando estuvo en México. Entonces, el presidente Juan Orlando Hernández busca dar el ejemplo de la promoción de la salud por medio de la actividad física. Ahora, llevamos 4 jornadas, la última fue el domingo pasado, que la primera la hicimos en una isla que se llama Mapala, la segunda en la tierra natal del presidente que se llama Gracias, en el departamento de Lempira, la tercera la hicimos en el Parque Nacional Cerro Azul Meámbar y la cuarta, la última que la hicimos en el Parque Nacional La Tigra en la zona de Tegucigalpa. Entonces, el apoyo que nosotros recibimos con esto, como les mencionaba previamente, es la empresa privada, organizaciones no gubernamentales y tenemos un programa muy especial que se llama el Programa de Embajadores de la Prevención, que son personas que gozan de cierta fama, por decirlo así, aunque yo soy de los que insiste que en Honduras no hay famosos, son jugadores de fútbol o presentadores deportivos o personalidades de la televisión que van y hacen ejercicio en estas activaciones que hacemos cada 15 días. Entonces, ustedes ya se imaginan cómo es para un niño, un chiquito de 8 o 10 años, que vaya con la estrella de fútbol, por ejemplo, de la Selección Nacional de Honduras a correr y que pueda correr con él. O que vayan, por ejemplo, con una cantante famosa que se llama Jere Wilson, que forma parte de este programa de Embajadores de la Prevención. Entonces, es muy interesante porque estamos diciéndole a la gente que hagan ejercicio, que cambien su estilo de vida saludable por medio de una buena alimentación. Y es un programa, pues, que realmente, la vez pasada que compartí el taxi aquí con la compañera Alexandra de Ecuador, ella me preguntaba, ¿cuánto es el presupuesto? Cero. El presupuesto es cero. Porque este proyecto es financiado al 100% por la empresa privada. Lo único que sale del gobierno son los viáticos que me dan a mí. Entonces, sí, así es. Entonces, todo, nosotros les damos hidratación, les damos transporte, les damos comida, les damos incluso camisas, gorras, toallas, y todo es financiado por la empresa privada bajo el esquema de la responsabilidad social empresarial. Ahora, bueno, aquí les tenía un video, qué lástima que no sé si se podrá correr, que era un video en el que salen los embajadores de la prevención dando sus declaraciones, opinando sobre lo que ellos piensan de este programa de Honduras Actívate, que cabe mencionar que ellos no reciben ningún tipo de remuneración por participar en este programa. Incluso ellos visitan escuelas, visitan parques infantiles para animar a la gente a que hagan ejercicio. Y bueno, los otros objetivos del programa, además del que ya les mencioné, de nuestro objetivo macro, que es la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles, tenemos estos otros.
la inclusión social, el cual es sumamente importante para nosotros, porque especialmente con la gente en condición de discapacidad, que desafortunadamente en Honduras hasta hace poco tenemos políticas públicas que los incluyen. También la promoción del turismo interno. Cada una de las zonas a las que vamos a hacer un Honduras Actívate es premeditado. La idea es hacer una reactivación económica en ese lugar y promover los atractivos turísticos que tienen. La otra cosa es la promoción de los sistemas, el sistema de parques nacionales. Honduras, el 27% del territorio hondureño es una zona protegida. Entonces invitamos a la gente a que vaya a la montaña a hacer ejercicio, a que vayan a disfrutar de su país. Y el último punto, el último objetivo, pero que para mí es el más importante, es la recuperación de espacios públicos. Como la mayoría de ustedes conocerán, pues Honduras ha sido afectado en los últimos 20 años por el flagelo de la violencia, por el flagelo de la inseguridad, y actualmente pues el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández está luchando de frente contra el narcotráfico junto con países como Colombia, como México, como el resto de Centroamérica, pero no basta con quitar a los narcotraficantes o con quitar a las maras. Tenemos que decirle a la gente salga, tenemos que decirle a la gente diviértase, tenemos que decirle a la gente empodérese de su país. Y esto es lo que también, por eso este es uno de los otros objetivos de este programa, porque queremos que la gente vuelva a salir y que la gente sienta otra vez a Honduras como suyo. Y pues, luego de cada una de estas jornadas de activación, además del ejercicio, hacemos un seguimiento por medio de los medios de comunicación, los cuales nos dan las pautas completamente gratuitas. Entonces sacamos los anuncios de cada uno de las activaciones que hacemos y además damos mensajes de salud que son proporcionados por la Organización Mundial de la Salud. También tenemos página en Facebook, página en Twitter, síganos porfa, Honduras Actívate se llama, y estamos creando una página web del programa. Entonces, por ejemplo, estos artes dicen que no hay que fumar, que hay que ir a la montaña, hacer ejercicio, respirar aire libre. Este otro que dice que hay que tomar jugos naturales y evitar las gaseosas, y así hay muchos, muchos otros artes que nosotros sacamos diariamente en los medios de comunicación, tanto escritos como televisivos y también en las redes sociales. Y bueno, y por último, pues que algo bueno está pasando y que Honduras está cambiando. Gracias. Bueno, y una sugerencia, pues, si se quieren relajar, les invito a las aguas más cristalinas del mundo, las cuales se encuentran en Honduras. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y para terminar con las exposiciones de esta mesa redonda, Orlando Russo Díaz, director general del Instituto Municipal de Deportes de Barranca Bermeja y socio de ACORD en los últimos 30 años, va a explicar cómo se cambia la vida de un pueblo a través del deporte, antes del Mundial y después del Mundial. Buenas tardes. Voy a ser corto, tengo 10 minutos nomás. No quería desperdiciar esta oportunidad porque si bien es cierto ustedes al interior de cada uno de sus países vienen transformando utilizando como herramienta el deporte en cada una de sus comunidades con proyectos que tienen que ver con darle esparcimiento y aprovechamiento del tiempo libre a los adolescentes y mirando las posibilidades de acabar con cierto dogmas de violencia en cada uno de sus países. Me parecía importante también evidenciar, y esta Raúl empezó a tocarlo y en el transcurso de la tarde pues la intención fue demostrar cómo a través de los eventos se transforma una sociedad de un pueblo. En el caso particular yo tengo que hacer un marco histórico de lo que es Barranca, mi ciudad. Barranca Bermeja es la capital petrolera de nuestro país, está allí la principal refinería de nuestro país. Pero ha sido una ciudad en donde han confluido todos los actores de la violencia que nos tiene azotado en el país en los últimos 50 años. Yo le decía a Pedro que parte de mi afán de poder socializar con ustedes tenía que ver que en Colombia, si bien es cierto, experimentamos barbaries y todos los efectos que tiene la violencia, y si en cierto momento, como lo explicaba Clemencia, Medellín fue la ciudad más violenta del mundo, Barranca Bermeja también la fue. En los años 90, principios del siglo XXI, Colombia fue en su momento la ciudad más violenta del mundo. Para que ustedes tengan más o menos una referencia también, cuando nosotros empezamos en el gobierno del señor alcalde, mi jefe ha sido tres veces alcalde de la ciudad, en su segundo gobierno
nos asesinaron 300 barranqueños en los tres primeros meses de gobierno. Y eso ante los ojos de muchos de ustedes, y especialmente de los europeos, eso es producto de una barbarie que es inconcebible y casi que imposible de aceptar. Pero fue a partir de estrategias del deporte lo que nos permitió convertir el deporte como un bálsamo para las nuevas generaciones. Por eso, como lo decía mi colega, antes del Mundial, después del Mundial, explica más o menos de lo que se busca con un evento, y es que trascienda. Un evento trasciende en la medida en que la ciudadanía y la comunidad se transforma. A partir de allí nos definimos con un deporte. El patinaje es, yo les decía ayer, es tal vez el deporte donde Colombia es la gran potencia del mundo, y todo empezó en nuestra ciudad. Inclusive Barrancabermeja es considerada como la capital mundial del patinaje, porque allí hicimos el primer campeonato mundial juvenil, que fue el que le dio futuro a ese deporte y fue el que le permitió en el 2000, que es el evento que yo quería socializar con ustedes, transformarnos como la gran potencia del mundo. Entonces, recapitulando un poco lo que decía Raúl, cuando uno hace un evento, uno lo hace bajo cuatro parámetros, y es que persigue un objetivo político, persigue un objetivo económico, persigue un objetivo social y persigue un objetivo deportivo. En la parte política, lo que se trata de hacer con un evento es evidenciar el liderazgo y posicionamiento de los actores de poder ante la comunidad. Es una gran oportunidad, y es a partir de allí de demostrarle uno como organizador de eventos a los mandatarios de turno que tiene él una gran oportunidad de pasar a la historia. Es decir, los grandes eventos no se hacen si la clase política no está interesada. Y no crea que sea fácil interesarlos, es bastante complicado, pero a través de un gran proyecto se logra. El objetivo económico, y lo hemos evidenciado en muchísimas ocasiones, porque hemos convertido Barrancabermeja en estos últimos 20 años como la capital deportiva del oriente colombiano, con el epicentro de grandes eventos. Cómo se transforma la ciudad económicamente, no solamente es la economía formal de los hoteles, de los restaurantes, los centros comerciales, que viven durante el evento una dinámica propia, económica, fluida, cierto, que mejora las condiciones de consumo de la ciudad, sino también una economía informal. Es decir, gana el del mango, gana el del que vende el hielo, el que vende el agua, el que vende el raspado, el que vende las frutas, es decir, todo el mundo a través de un evento socializado, un evento que haya creado trascendencia dentro de la comunidad, es un éxito total. Lo otro es la transformación, el objetivo social, que tal vez son de los objetivos que a veces se les olvida uno, pero es lo que marca que un evento trascienda. Es decir, antes del Mundial, después del Mundial. En Barrancabermeja las nuevas generaciones hablan del antes de, antes del Mundial, ya. Sí, ya sé qué es, lo marcaron como una referencia. Y después del Mundial, ¿qué pasó? Resulta que en Barrancabermeja, como influencia o centro, epicentro de la violencia de este país, se convirtió en el epicentro de las malas noticias. Entonces aparecía en el periódico El Tiempo, a seis columnas, masacres en Barrancabermeja, desaparecidos en Barrancabermeja. O sea, todo eran cosas negativas, ¿cierto? Y a través del deporte cambiamos esos titulares dramáticos por un titular dramático pero positivo. Se lució Barranca, se lució. Seis columnas, lo recuerdo mucho. Cuando al otro día de terminar el Campeonato Mundial de 2000, El Tiempo nos regaló, porque es que siempre nos regalaba cosas más negativas, y ahora pues no era gratuito, ¿cierto? Inclusive en Bucaramanga, que es la capital del departamento, existían corresponsales de guerra, y así se les consideraba, y vendían las notas a los presidentes, a los noticieros de este país, y le pagaban por nota que sacaran de Barrancabermeja. Y una infidencia, a esos periodistas los sacaron a piedra. La comunidad se cansó de que solamente se viera en la televisión cosas negativas de la ciudad. Hicimos el Mundial de 2000 como participación de 28 países, pero lo importante de esto es que lo hicimos a sabiendas de que la gente venía de Australia, de Nueva Zelanda, de Corea, de China, Taipei, del otro extremo del mundo a la ciudad más violenta del mundo, creyendo en nuestra organización. Eso era de miedo. Yo como director general del Mundial, cuando llegó el primer avión fleteado de los rubios, de Nueva Zelanda y Australia, ¿cierto?
que llegaban a nuestro país convencidos pues que iban a tener un protagonismo, pero nosotros por dentro se activaba el departamento de seguridad, digo, porque a qué hora nos pueden secuestrar a uno de estos deportistas o pueda pasar algo. De verdad que vivimos momentos difíciles, inclusive para que ustedes lo vean un poquito más dramático, un día antes de comenzar el mundial nos secuestraron voluntariamente al director operativo del evento. Así eran las cosas en Barranca. Teníamos que pedir permiso. Estaba la parte de la extrema izquierda y llegaba a la extrema derecha. Y con ellos se tuvieron que concertar muchísimas cosas. Pero el deporte es el único instrumento que hace eso. Con el cual los entes de conflictos le aceptan ese tipo de proyectos. Yo recuerdo mucho a un paramilitar diciendo, nosotros estamos muy de acuerdo que usted haga el mundial. Y lo decía un paramilitar, que venía con un objetivo muy claro, y era acabar con los guerrilleros. Ese era el objetivo de ellos. Pero nosotros fuimos un momento transitorio de un campeonato del mundo que marcó una referencia a las nuevas generaciones. Entonces, en ese objetivo social que es tan importante, creamos sentido de pertenencia por mi ciudad. Es decir, yo estoy feliz de que haya un evento que me haga sentir feliz, de que haya un evento que lo vea por televisión, en los principales noticieros de televisión, que en los principales periódicos del país, en la radio esté sonando mi Barranca Bermeja, no por el hecho de ser protagonista de la violencia, sino a través de cosas positivas como el Campeonato del Mundo. Inclusive en ese evento hicimos como dirigentes, muy a lo criollo, las primeras cuantificaciones de impacto de medios de comunicación que se hicieron después de un evento en el país. Y era cuánto le hubiese costado a la ciudad de Barranca Bermeja haber organizado una estrategia que le permitiera cambiar su imagen de ciudad violenta y de cosas negativas. Las cifras arrojaron algo así como 12,000 millones de pesos, es decir, en esa época como más de 6 millones de dólares. ¿Y qué tuvo que invertir la ciudad? Muy poquito, un porcentaje mínimo tuvo que invertir la ciudad para ganar esos adeptos. Pero lo más importante es que dejó a toda una generación diciendo antes del mundial y después del mundial. Y finalmente está el objetivo deportivo, que es lo que perseguimos nosotros los dirigentes, y es que utilizamos en los eventos como un instrumento para masificar. Es decir, si bien es cierto que ustedes tienen razón cuando se hacen los grandes escenarios deportivos, y no se piensa, que también soy partidario de eso, que eso se tiene que administrar una vez termine el evento, y que muy seguramente no se va a llenar jamás, ¿cierto? También es cierto que es que los eventos deben dejar como herencia, o sea, los eventos siempre deben tener una herencia, y la herencia son escenarios dignos, porque si nosotros pensamos en deporte de rendimiento, tenemos que pensar también en escenarios dignos para que los deportistas puedan cumplir con sus objetivos. Esa era básicamente mi intervención, para plantearles que sí vale la pena, que el deporte es un bálsamo, que es un instrumento, que hay que utilizarlo, hay que aprovecharlos. Mire, no se habla de paz si no se vive la guerra, ¿cierto? Nosotros tenemos que sacarle provecho también al conflicto que viven nuestros países latinoamericanos, para aprovecharnos de eso, para poder llamar la atención y decir, mire, esto que vamos a hacer es un bálsamo para la situación que estamos viviendo. Nosotros en este último gobierno, ya estamos acabando gobiernos, aquí son de 4 años para las alcaldías, hemos seguido en la tónica de organizar eventos y organizamos el Campeonato Mundial de Fútbol de Salón Femenino, el segundo en la historia en Barranca Bermeja, también con los mismos ribetes y los mismos formatos de éxito de lo que habíamos vivido 20 años atrás, ¿sí? Porque la gente recordaba que a través del Mundial sus hijos empezaron hasta caminar diferente, porque cerrado un telón, cuando hay un evento exitoso, todo el mundo no hace sino hablar en los corrillos de ese evento y hasta nos cambia la manera de caminar, ¿cierto? Y tuvimos un éxito total, desbordante, bueno, con todas las posibilidades, alcanzando todos los objetivos que nos habíamos trazado. En el 2014 hicimos el Campeonato Sudamericano de Voleibol Femenino, también con un éxito total, y hace recientemente, pues, unas semanas atrás, el Campeonato Sudamericano de Ajedrez, que no tuvo el mismo éxito de los otros, pues que obviamente no es tan espectacular como deporte, pero que le daba un goodwill a la ciudad. Entonces, yo quiero aprovechar ya para terminar, para que ustedes vean una cosa, que lo tocaba yo como miembro de ACOR, como periodista deportivo de este país, y lo tocaba Jairo, cuál es el papel que tienen los medios de comunicación, cuál es el papel que tenemos nosotros los periodistas para hacer que haya más, cada día más héroes, porque cuando deporte que tenga héroes es un deporte de futuro. Si vean lo que pues, se puede hacer desde el periodismo para sembrar todo ese sentimiento de emoción
en todo un país con este video. Esto fue en el Mundial de Fútbol de Salón, la final Colombia-Venezuela. Eso atrás, el público de pie, va tocando para Paula, quedan 48 segundos, va saliendo Colombia, bien, la aguantó, le pegó, cruzó muy largo, estaba solita, quedan 41 segundos y medio. Colombia se está coronando campeón del mundo. Señal Colombia, el canal Versus. ¡Qué cosas grandes me has regalado, Dios! ¡Qué cosas grandes me has entregado! Dios mío, lo de Nairo Quintana. Me has regalado cosas inmensas. 32 títulos del mundo de patinaje en Bélgica. Ahora me estás regalando un título del mundo en el Campeonato Mundial Femenino en Barranca Bermeja, Jehová. ¡Cómo te lo agradezco, Dios! Por mis hijos, por mi familia, por esta familia del fútbol femenino, por este triunfo que significa mucho. 22 segundos nada más. ¡Vamos, Colombia! ¡Aguanta, garganta, resistí! Es el título de 12 guerreras, de 12 mujeres que le han entregado el alma a Colombia, que se la han jugado en vivo, que se lo han dado todo el país. Por ellas, Colombia, por ellas, por no verlas sufrir, por verlas triunfar. ¡La sacó! ¡Magali la sacó! ¡Quedan 7 segundos! ¡Peducini! ¡Quedan 5 para coronarse campeón del mundo Colombia! ¡Aquí hay un servicio de banda! ¡Al marco! ¡Quedan 3! ¡Quedan 2! ¡Tiene el balón! ¡Se paró el partido! ¡Por estas mujeres! ¡Por mi país, Colombia, que lo merece! ¡Uno! ¡Campeón Colombia! ¡Campeón del mundo Colombia! ¡Colombia es campeón del mundo, Carraquera! ¿Cómo lo viviste, Colombia? ¿Cómo lo sufrieron? ¿Cómo lo lucharon? ¿Cómo lo guapearon? ¿Cómo fueron por él? ¿Cómo dejaron la última gota de sudor en el maderamen? ¿Cómo se entregaron por un sueño? ¿Cómo se entregaron por una ilusión? Bueno, ahí la transmisión dura como 15 minutos más. Sin escatimar, pero es importante porque nosotros como periodistas cumplimos con una función. Eso al otro día fue comentario en todo el país, de verdad. Más o menos, según lo que explicó la jefe, la que maneja pues la audiencia o los... ¿Cómo es que se llaman televisiones? O los, el rating, hablaba de que era parecido a lo que sucedió con la última etapa de Nairo Quintana con el Giro de Italia. Muy bien, Orlando. Muchísimas gracias a ti y a cada uno de los expositores por sus intervenciones. A partir de este momento queda abierto el debate por si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Sí, buenas. Primero, pues agradecerle a Clemencia por sus palabras tan bonitas por los paisas. Eso demuestra que, pues que personas que no son paisas y que vivieron en carne propia la ejecución de los suramericanos, pues demuestra que en esas ciudades, cuando hay decisiones políticas y convencimiento político, se pueden hacer las cosas. Yo afortunadamente trabajé en esa administración, trabajé desde educación y me tocó varios trabajos en conjunto con Alicia y con Clemencia, y quiero pues como decirle a las personas extranjeras que no son de Colombia que hemos tenido la fortuna de que ha habido continuidad en los gobiernos. Han sido 3 gobiernos consecutivos de 4 años cada uno, donde ha habido voluntad política, un presupuesto muy alto, porque hay unas empresas muy grandes asentadas en Medellín que pagan unos impuestos bastante altos y que cuando hay decisión política y hay plata, se pueden hacer las cosas de una manera bien hecha. Qué bueno, pues tengo una pregunta para Clemencia, para Bernardo, Mariana y Juan David. Pues para Clemencia, la primera es que bueno que les contaras como el recorrido de la llama olímpica, que te faltó hablar de eso, que se recorrió por todos los colegios y los colegios salían a identificarse con los países y hubo una gran movilización alrededor de ese recorrido. A Bernardo, me parece que la no continuidad de políticas públicas hacen que esos escenarios se queden vacíos y que creo que si la política pública empodera a las instituciones locales del deporte, como es el INDER en Medellín y como es Indeportes en Antioquia, esos escenarios van a estar repletos permanentemente y hay una vocación del deporte, y lo hemos visto en estos últimos 12 años en Medellín, donde la gente va a esos escenarios y lo hace con gusto porque hay políticas públicas que
quedan enmarcadas en esos institutos locales, que son entidades descentralizadas locales y que tienen a su vez un presupuesto dado por el municipio. Entonces, creo que ahí la falta de políticas públicas es el error más grave que puede haber en temas de dejar infraestructura o esos elefantes blancos. A Mariana, pues la felicito. Mariana, me parece muy bonito eso que ustedes están haciendo. Me parece vivir lo que se vivió en los suramericanos con los colegios, más o menos algo parecido hicimos. Creo que el panorama de ustedes político es favorable porque pues Dilma Rousseff tiene otro periodo más, y creo que la pregunta es, ¿cómo ves tú que ese legado que deja los Juegos Olímpicos del próximo año pueda continuar? ¿Si crees que es política pública o crees que la gente, como tú lo estás percibiendo, la gente está convencida y que creo que a falta de políticas públicas van a seguir usando escenarios y van a seguir teniendo esa vocación de buenos deportistas, no solamente en fútbol? Y a Juan David, pues me llamó mucho la atención cuando usted decía que una de las externalidades, pero no lo llamó así, es el tema de la disminución de los costos de salud por el tema de la prevención y los hábitos de vida saludable, que me parece que es algo contundente. No sé si lo han medido ya, porque creo que es corto. Si no lo han medido, pues es bueno que lo midan, porque creo que esa reducción de costos de gasto del gobierno en actividades de prevención o en atención a temas de salud, creo que ese es el impacto o el beneficio que se recibe de esa externalidad que se produce por hábitos de vida no saludables. Gracias. Ok, entonces vamos a responder en orden. Clemencia, Bernardo, Mariana y Juan David. Bien, con respecto al recorrido del fuego suramericano, porque recuerdo que no es el fuego olímpico, porque el olímpico es el de Olimpia. El fuego suramericano en Medellín se convirtió en sinónimo de encender el espíritu cívico de la ciudad. Recorrimos todas las localidades y preparamos con los colegios toda una serie de actividades culturales, artísticas, combinando la música, el canto, la danza, el deporte, la alegría, los dibujos por parte de los niños y las niñas, y nos impusimos un reto que fue llevar el fuego desde Tiwanaku, Bolivia, hasta que entró a la ciudad y luego recorrió todos los escenarios, centros educativos y escenarios deportivos más importantes de la ciudad, incluyendo la alcaldía de la Municipalidad de Medellín. Creo que fue absolutamente vital y fundamental para que se encendiera la fiesta más o menos mes y medio antes de la inauguración de los Juegos Suramericanos. Seguimos el rigor olímpico con el caldero, con su conservación del fuego permanentemente para evitar que se apagara el espíritu olímpico que debería imbuir el fuego suramericano. De esa manera los niños, las niñas, los profesores, las familias, todo el mundo empezó a sentir que se acercaban los Juegos Suramericanos y que podían disfrutarlos a través de no solamente la televisión, sino que podían ir a los escenarios deportivos. Esta fue la última fase, digamos, fuerte, para que aquel que no había logrado saber que iba a haber Juegos Suramericanos, ninguno podía decir que no lo sabía, porque cerca a su casa, por los barrios más difíciles, por las comunas más peligrosas, por todas partes, el fuego suramericano había encendido la fiesta de Medellín 2010. Yo, como tú, yo también creo en la continuidad como un activo en la conducción de las políticas públicas. Yo no me refiero a que no haya espacios dignos, por supuesto que sí, donde se compite. Yo lo que me refiero es que no hay que volverse loco cuando uno asume la responsabilidad de hacer un evento de este tipo en la sobreconstrucción de la infraestructura.
porque finalmente es curioso lo que hacemos los gobiernos, o los que estuvimos en el gobierno, que tomamos los impuestos de la gente, construimos un estadio y luego se lo regalamos. Lo que hicimos con su dinero, se lo regalamos después, cuando realmente... Entonces, ¿dónde hace más sentido poner el dinero que la gente ha pagado con sus impuestos y que el gobierno tiene que administrar? Eso es lo único que digo, tiene que haber un equilibrio. Y hay veces que se justifica que hagas un... Yo creo que, por ejemplo, el tema acuático se justifica perfectamente porque querías después buscar un mundial de natación, porque querías llevar campeonatos mundiales, porque querías llevar copas del mundo, series de clavados, etcétera. Entonces va a tener rotación y va a tener visitas de los aficionados. Pero tiene que haber una agenda clara de qué es lo que vas a hacer después, para que, ¿no? Decía Juan Villoro que hay lugares en donde los estadios se los come la selva, porque después ya no se utilizan. Entonces, eso es a lo que yo me refería, que tiene que haber un equilibrio y tiene que estar eso en cooperación con las federaciones, porque los que llevan esos eventos no son los gobiernos, por fortuna o no, pero son las federaciones normalmente las que las tienen que solicitar, tienen que pedir el aval de la internacional y ahí entramos a otro mundo también. Pero bueno, yo lo que digo es eso, nada más hay que tener cuidado y a veces es preferible, a veces, hacer instalaciones donde la gradería sea temporal a hacer elefantes blancos que después es difícil de llenar. Simplemente hay que buscar un equilibrio y normalmente, por mi experiencia, por lo que vi en mi país, por lo que he vivido en mi país, lo que vi en Guadalajara, y ya no lo vi yo estando en el gobierno, pero lo que vi después en Veracruz, creo que en ambos casos, en algunos temas, se sobreinvirtió en infraestructura, que esos recursos se pudieron haber utilizado para causas sociales más importantes. Y sobre el tema de cómo continuar después de los Juegos, en realidad es una combinación. Sí, una parte de eso es política pública, pero la otra es que estamos entrenando esos multiplicadores. Ya tenemos entrenado hasta ahora unos más o menos 6.000 y vamos a continuar con eso. Y eso, con ese conocimiento, ya está con esa gente. Entonces, ellos pueden multiplicar eso después de los Juegos también. La otra cosa que estamos haciendo es entrenando entrenadores para hacer los workshops de los multiplicadores. Entonces, eso también se continúe después. Y la otra cosa es el trabajo con las confederaciones y las federaciones en Brasil, porque hemos abierto un canal que no existía entre las confederaciones, escuelas y comunidades. Y ya estamos viendo muchos resultados con eso, y eso también se va a continuar después de los Juegos. Bueno, pues gracias por tu pregunta. Respecto a lo que decías de las mediciones, pues como el proyecto es tan nuevo, apenas, como les comentaba, tenemos 2 meses. Entonces creo que, o sea, las mediciones no se han realizado por lo mismo, porque está muy nuevo el proyecto, pero sí informarles que hace 2 semanas exactamente ya salió publicado en la Gaceta de Honduras la creación de una comisión para la creación de un proyecto y de una política pública como tal, que luche contra las enfermedades crónicas no transmisibles y que promueva el deporte. Ya como cuando ya esta comisión esté creada, cuando ya todo el proyecto en sí en Honduras esté bien estructurado, pues sí, ya me imagino que se van a establecer todos los mecanismos que los salubristas públicos pues van a utilizar para medir. Igual, pues comentarles que parte del proyecto también implica sacar de los centros escolares todas las bebidas gaseosas, las bebidas con preservantes, sacar también todo este tipo de comida, las comidas fritas y con grasas saturadas, etcétera. Entonces es un proyecto muy macro y es un proyecto también muy amplio que